¿cómo iba a ser ese encuentro para todos de Cuyo y en Lloriana? Contame, sí, ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo me lo llevé yo? La verdad que con calma, con calma. Tranquilo. Me pregunté cómo le fueron las grabaciones, lo que está grabando ahora, ella también me preguntó. ¿Y tenés así como diálogo igual con ella o ya no más? Y no, o sea, hablamos lo justo y necesario, digamos. No es que seguimos hablando. Yo ya estoy de novio, ella creo que está saliendo con un chabón, creo. Una mujer, no sé. ¿Qué pensaste cuando...? No, ya la me cagué. Lo sacaste. Siempre me lo sacaste vos solo, ¿eh? Siempre la cago. Bueno, vimos el... Oriana dijo que saldría con mujeres. Punto número uno. ¿Qué pensaste cuando leíste esto? ¿Qué pensé? No me sorprendió. O sea... La verdad es que yo desde que tengo 13 años le pregunto a mis compañeras si estarían con mujeres, uh-huh, y el 95% me dice que sí. De hecho, lo veo en las redes sociales todo el tiempo. Mujeres admirando la belleza de otras mujeres. O, no sé, o amigas mías que se han chapado o se han besado con otras mujeres. Entonces no me sorprendió. No, de hecho, sorprendió. Mi actual dice lo mismo y mi otra ex también dice lo mismo. Oriana grabó su videoclip en el que se está besando con una mujer. ¿Vos? ¿Te animarías a hacer esa jugada? ¿A tener algún...? ¿Besarme con una mina? ¿Con sí, un hombre? No, claramente. ¿Con un hombre? Yo creo que no lo haría en un videoclip. Yo si lo hago creo que sería en una serie, una miniserie, y donde el personaje esté bueno y el guión sea bueno, ¿viste? Para mí depende mucho del guión. O sea, no hacerlo por hecho de solamente hacerlo y causar polémica con él, uh-huh, sino que quiero que la historia sea buena.